Worth more than every dollar in the world combined. Tell us where it is. It's in the cloud. El mes pasado en Pato Aventuras. Bueno, será 3 en 1 esta vez, pues son los únicos episodios que están realmente interconectados en toda la temporada. O sea, son los únicos episodios que terminan donde empieza el siguiente. Esta vez es una aventura totalmente para Luis. Y las locuras que eso causa. En Typhoon, no tengo idea de cómo rayos van a traducir eso, nos enteramos de que Luis ha robado la máquina del tiempo de Ciro y ha estado robando tesoros a través de la historia, aunque solo los tesoros que históricamente están perdidos. Pero claro, como es Luis, se le olvida lo más importante a la hora de hacer un plan. Make the plan, execute the plan, expect the plan to go off the rails, throw away the plan. Y claro, como es costumbre en historias donde se manipula el tiempo, no tarda mucho antes de que las cosas salgan mal. Los constantes viajes están causando un tornado temporal arrastrando figuras históricas a Patolandia. La ciudad parece tomarlo bastante bien. The Typhoon has unsurprisingly localized itself above McDuck Manor. For more, we go to our guest weatherman, Benjamin Franklin. Así que esto se convierte en una carrera para devolver los artefactos robados y con suerte regresar toda la normalidad. Como consecuencia del tornado, se nos es presentado un viejo personaje de la serie original, Bubba, el cavernícola, quien parece adaptarse a las locuras de los tiempos modernos con bastante facilidad. Otra consecuencia del tornado son estos rayos que terminan transportando a la familia a diferentes momentos en el tiempo, dejando a Luis solo para resolver el problema. Y por supuesto, lo logra. ¿Saben? En serio me está empezando a cansar eso. Todos sabemos lo que pasará. La familia lo perdonará al instante y seguiremos con nuestras vidas y... No. Not this time. What? Más de eso en un minuto. En lo que respecta a Bubba, pues no tengo nada que decir. No lo conozco y no sabría decir si aquí es diferente o no a como fue usado en la serie original. Aunque sí usaron los últimos minutos para mostrar que podría ser un pariente increíblemente lejano de los MacPato. Pero eso ya será para otro momento, supongo. En Magnate Aventuras, sí, es en serio, cambiamos la perspectiva del show para enfocarnos en Flint Magnate y el seguimiento, y final, de la tonta apuesta de hace varios episodios. Ah, sí, esa trama que nadie le importó y que es la primera vez que mencionan en más de 15 episodios. Qué pérdida de nuestro tiempo. Aunque el plan de Magnate no es realmente una pérdida de tiempo, sino un buen episodio. Para vencer al tío rico, Magnate decidió reunir a todos los villanos principales de la serie, incluido Mark Vickers, por alguna razón. La lógica de esto es clásica, pero no muy efectiva, dependiendo de a quienes termine reclutando. Llegan a la mansión, pero toda la familia había salido de viaje. Todos, excepto Luis. Sí, en un extraño caso de continuidad inmediata, este episodio es el seguimiento directo de las consecuencias del episodio pasado, donde Della, asumiendo su papel de madre, terminó castigando a Luis, ya saben, por casi destruir todo el mundo. Y admito que Della se comprometió con su castigo, le quitó la internet, la tele y su libertad. Hi, sweetie. I thought you might try to worm your way out of being grounded, so I had Gyro program the DT-87 to babysit you and to stop you from scheming. Hopefully it doesn't turn evil. Love you. Así que cuando llegan Magnate y compañía, se sorprenden al encontrar el lugar vacío, pero Luis tiene un plan para ayudarlos. De vuelta en la bóveda, ni idea de cuánto tiempo ha pasado, pero qué más da, nos encontramos con la familia esperando por la proclamación del tío como el ganador de la apuesta y con la ejecutiva de Magnate ansiosa por poder trabajar con el tío. Y en eso llega Magnate. I knew this day would come. Magica's grand revenge. I'm clearly standing in front. Y se van a las trompadas. And the name of vengeance shall be Glongo. Una pelea interesante, pero Luis la detiene para revelar el plan. De alguna manera logra convencer a todos los villanos que le entreguen sus fortunas personales a Magnate, y sorprendentemente, estos aceptan. Lo que es aún más sorprendente es que todos los villanos tenían suficiente plata para superar al tío rico. Con eso, por muy poco, Magnate gana la apuesta. Y termina traicionando a los otros villanos al quedarse con sus fortunas. Pero resulta ser que Luis le hizo firmar un contrato donde estipulaba que toda la fortuna le pertenecía a Flint Hart Magnate en sociedad con Luis Pato. Excepto que no existe un Flint Hart Magnate, sino Duke Bologna. Por lo que con este pequeño Deus Ex Machina, y sí, estoy seguro de que es uno de esos, terminamos este episodio con Luis convertido en el pato más rico del mundo por los términos de la apuesta del tío rico.
Bueno, eso fue anticlimático. Y una completa salida de la nada. Se escribieron a sí mismo en una esquina, ¿no es verdad? Especialmente porque pudimos ver un poco más de mágica usando trucos clásicos en lugar de tecnología, en clara contraposición al episodio anterior. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Antes de pasar al siguiente episodio, tengo una pregunta. ¿Alguien más notó los raros nombres que por alguna razón les están poniendo el show a los sobrinos? O sea, según yo entiendo, Louis, como se llama en inglés, vendría a ser diminutivo de Louis. Lo mismo con Huey, como diminutivo de Hugh. Dewey, asumo que viene de Duke. Por tanto, no tengo la más mínima idea de quién fue el idiota que insiste con los nombres impronunciables que insisten en ponerles como nombres completos. O sea, bendita sea el doblaje a Latinoamérica, al menos aquí no hay forma de que nos muelan el cerebro con nombres tan complicadamente idiotas. En El Pato Más Rico del Mundo vemos nuevamente las repercusiones del episodio pasado, solo que esta vez... I'm keeping it all so I can be the richest duck in the world! You are going to be the richest duck in the world! Así que... sí, Luis está a cargo de la compañía del tío rico. Solo que hay un problema. Bueno, dos problemas. Bueno, muchos problemas. Ya que Luis es un niño, y un estafador para más, no tiene idea de cómo funciona el negocio familiar. Por ejemplo, en lugar de ir a las juntas, decide que lo mejor que puede hacer es hacer una reunión de los del Imperio Otomano. Ya saben, esos tipos de la tele que hacían otomanos que se separaron y ahora vuelven... un minuto. ¿Soy yo o acaso acabamos de darle más profundidad de la trama a una subtrama que a nadie le importa? No, en serio, recuerdo bien que en episodios anteriores estos tipos estaban en la tele, se separaron, uno de ellos estuvo con el Willy Wonka en el cumpleaños de la otra vez, y ahora están reuniéndose por capricho de Luis. Literalmente acabamos de darle vuelta a un círculo que a nadie de la audiencia le importó un pepino. Usamos valioso tiempo que pudo ser usado para avanzar cualquier otro personaje o trama de la serie en ver cómo se desarrolla una historia tan completamente inútil como esta. ¿Saben a qué me recuerda esto? Me recuerda a esa película de McBain en Los Simpson que medio mundo suele encontrar de vez en cuando por YouTube, que son fragmentos de distintos episodios y juntos formaban una historia coherente. Es literalmente la misma cosa, solo que como son parte de la vida cotidiana del show, afectan más al mundo de lo que McBain alguna vez pudo. Y lo más importante, me es interesante ver a McBain. ¡Mendoza! ¿A alguien de la audiencia realmente le importaban los de los otomanos? Probablemente al 1% de la audiencia sí, pero a todos los demás, ¡no! ¡Qué desperdicio de mi tiempo! Volviendo a la trama, luego de gastar unos 100 millones en un otomano de diamantes o algo por el estilo, Luis es forzado a recortar gastos, lo cual incluye una isla remota que por alguna razón el tío rico mantenía en secreto rodeada de protecciones mágicas. Antes de seguir adelante, hablemos de las dos subtramas. En una de las historias, Della busca mandar un mensaje a la luna para ver si los planes de llegar a la Tierra siguen en pie usando un viejo equipo como el que usaba en la luna. So I've been sending them transmissions like I sent you. The ones I sent you from the moon. Hundreds of hours of heartfelt lessons that gave me hope and purpose. We did not get those. Gracias a Paco, Hugo y Rosita, logramos ver un poco más del trauma que fue estar totalmente sola en la luna por unos 10 años. Oh yeah, in the cruel void of space, it's easy to lose track of time. So one morning I decided to have a staring contest in the mirror, but I was so desperate for human connection it lasted 3 weeks. To this day I can't look in a mirror because I'm afraid I'll see her. Y al final se da cuenta de que probablemente fue una molestia para Penny de vuelta en la luna. Gran shock, y decide desistir en su mensaje pensando que Penumbra no quiere saber nada de ella. En la otra subtrama, el tío, forzado a no hacer nada por ya no poseer su fortuna, trata de tomar el lugar de Luis, pero al final el llamado del deber es más fuerte y decide volver a sus raíces para volver a hacer su fortuna. Más de eso en un rato. Luis y compañía, que por alguna razón incluye a Manny el caballo, viajan a la isla del tío rico a investigar qué rayos pasa ahí, pero al llegar descubren una caja de metal destrozada. Pero no porque alguien quiso entrar, sino porque alguien salió. Al principio de este episodio se nos da un flashback de cuando el tío rico logró su meta original de convertirse en el pato más rico del mundo. Ya saben, ese momento en la historia en que rechazó y mandó al diablo a todos aquellos que le importaron alguna vez. Ah, claro, show de Disney.
El anterior poseedor del título le advierte con una rima bien obvia que se acerca una maldición hacia aquel que tenga el título del hombre más rico del mundo. Who is he? The Bombi. Este es Bombi. El zombie. Sí, ese Bombi. No me molesta que lo usen, sino que este zombie es cualquiera excepto Bombi el zombie. Este zombie parece tener algo por aquel que sea la persona más rica del mundo, así que ahora mismo quiere matar a Luis. La pregunta que tengo en mi boca es... ¿por qué? Es una muy buena pregunta. Examinemos un poco las razones por las que Bombi quería maldecir al tío rico originalmente en el canon Barks y Rosa. En una de sus expediciones para conseguir dinero, el tío decide engañar a un pobre poblado africano para conseguir la mina de diamantes justo debajo de sus tierras, causando un rompimiento con sus hermanas y la ira del chamán del pueblo, quien en venganza manda a un zombie inmortal para que le entregue un muñeco con una poción que convertirá a aquel que toque el muñeco en el tamaño de un ratón. El tío sería perseguido por cielo, tierra y mar por dicha criatura hasta que en unas islas del sur del Pacífico, otro chamán de otro pueblo es capaz de alejar al zombie del camino del tío rico por unas cuantas décadas. Años después, el zombie reaparecería solo para confundir a Donald con el tío rico, dándole a él el muñeco, llegando al final de su misión, más o menos, dejando a Donald con un problema inmenso entre manos, pero eso ya es otra historia. En pocas palabras, una historia de cómo nuestras peores acciones pueden llevar a las peores consecuencias. ¿Cuál es la historia de Bombi aquí? ¡Ni idea! Porque a los escritores no les importó dar una razón por la que Bombi existe o persigue gente rica solo porque es rica, como si eso fuera una especie de crimen. Luis y compañía son perseguidos por Bombi por toda la isla, hasta que al fin logran escapar en el avión, pero su victoria dura poco tiempo ya que Bombi logró meterse como polizonte y casi mata a la tripulación. La ejecutiva ha tenido suficiente. Reckless thrill seekers, madmen with the minds of children, actual children. I'm going to become a better billionaire myself. I quit. Mujer, vos fuiste la que se puso de parte del niño egocéntrico de 10 años. Como la adulta responsable en la habitación, como la única adulta en la habitación, debiste decir algo en su momento. Esto es también tu culpa, genio. Al final, Luis y Bombi son expulsados del avión. Luis logra sobrevivir gracias al otomano y flota de vuelta a Patolandia, seguidos de cerca por Bombi. Luego de mucha destrucción, llega con el tío rico y juntos se enfrentan al zombie. Y fallan miserablemente. En un momento desesperado, Luis confiesa que ni siquiera debería ser el pato más rico del mundo, ya que es un niño egocéntrico que no tiene ni idea de lo que está haciendo. Este entiende que lo que le falta al hombre más rico del mundo es humildad, y le ofrece a Bombi ilustrar sus botas acompañados por el tío rico. Luis le devuelve su fortuna, y la maldición, al tío, y este, luego de unas palabras de consuelo denotando humildad, al decirle a Luis que todavía no está listo para ser el pato más rico del mundo, y esta parte es una basofia. Es decir, estamos hablando del tío rico. ¡El tío rico! Luis Valle y Pase merecía entender la humildad, pero no creo que haya nadie más humilde que Rico McPato. Un hombre que no tuvo nada a su nombre la mayor parte de su vida. Que trabajó día y noche en los trabajos más pequeños y humildes posibles. Que lo hizo todo solo para darle a su familia un poco más de dignidad ante una sociedad que ya los había abandonado y que respeta a aquellas personas que están dispuestas a sacrificar su propia felicidad por el bien de sus familias. Necesito recordarles que fue el tío el que le dijo a Darwin que el ganar una plata honesta por un ser querido era lo más inteligente que le escuchó decir. Verán, la lección de Bombi en los cómics, los de Rosa al menos, no era sobre humildad, sino honestidad. ¿De qué sirve el dinero si no podés respetarte ni a ti mismo? ¿De qué sirve ser tan rico si tu alma es más negra que el carbón y rechazas a aquellos que amaste en el proceso? Aquí la lección de Bombi es... no menosprecies el valor de un trabajo pequeño, lo cual es algo que el tío ya sabía, así que ¿por qué tenía él todavía la maldición? Especialmente en esta versión, viendo que obviamente nunca pasaron los conflictos más oscuros de los cómics. Es obvio lo que pasó. Los escritores se basaron más en la versión de Barks, donde Bombi no era más que una nota al pie de página en una historia que ni siquiera era del tío rico. Así que decidieron modernizarla, sin saber que eso ya estaba hecho.
Aunque el título del episodio es El pato más rico del mundo, como el capítulo 12 de La vida y la obra, así que alguien debió saber lo que hacían y... ¡esto es idiota! Para terminar con la subtrama de Della, nos llega un mensaje del espacio. La invasión de los helenitas se aproxima. ¡Ha! I knew she was my friend. Take that, family. Estos últimos tres episodios nos muestran un recurso algo interesante que me gustaría que mantuvieran. Lo de que un episodio dé pie al siguiente y con consecuencias para todo el mundo. Aunque sé que ese tipo de historias puede ser algo difícil de mantener a flote, pero con un show como este, si se concentran en una historia a la vez, tal vez lo logren. El más divertido de los tres fue el de Magnate Aventuras, solo porque es el más gracioso de los tres, y la mayoría de los chistes me hace reír como loco. Aunque su final sigue siendo anticlimático, si me lo preguntan. Ver a Della tratar de tomar una mayor iniciativa como madre es apreciado, aunque le resto puntos por no tratar de poner el sitio en orden luego de que Luis le sacara su dinero al tío rico. Ese es uno de esos momentos en que necesitamos una madre que castigue severamente a sus hijos. El episodio de Bombi es el más idiota en lo que respecta a resolver el conflicto, más que nada porque parece un poco confundido sobre a quién va dirigido el mensaje, refiriéndome a mi ya mencionada queja sobre el tío rico. Y no se confundan, usar a Bombi puede funcionar. Es solo que tiene que tener una razón. Y una razón de verdad para perseguir al tío rico, no solo tiene que aprender humildad porque es rico. Aparte de eso, unos episodios algo... no muy buen pie para tu final de temporada, pero ya veremos cómo termina eso la próxima. Ah, esperen. Siguen los helenitas. Yay. Nos vemos la próxima.